Bienvenidos a una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV comprometido con la verdad. Mi nombre es Verónica Espuru y te presento las novedades. Con su jura ante la Asamblea Legislativa, Javier Milei es el nuevo presidente de la Nación. Lombardi volvió a criticar a los medios públicos, en particular a la TV pública. Primero, hay que saber sufrir, comenzó el gobierno de Javier Milei. En una ceremonia que no fue transmitida en directo, Milei tomó juramento a sus ministros. Milei participó de una ceremonia interreligiosa en la Catedral de Buenos Aires. El presidente Javier Milei celebró su asunción en una función de gala en el Teatro Colón. Mondino anunció que la Argentina rubricará mañana el principio de acceso a la OCDE. Kicillof inauguró el nuevo edificio del Archivo Provincial por la Memoria. Con la incorporación de Katopodis, Mena y Batakis, Axel Kicillof confirmó a su nuevo gabinete. Jorge Macri juró como jefe de gobierno y adelantó que trabajará en equipo con Nación. El radical Carlos Saadier asumió como nuevo gobernador de Jujuy. Maximiliano Puyaro asumió en Santa Fe y prometió un gobierno de acción. Orrego, lucharemos para que las obras sigan teniendo financiamiento nacional. Boca venció a Belgrano en la ida de la final de la Copa de la Liga Femenina. Lula a Alberto Fernández. Tuviste que afrontar una pandemia y una sequía. Merecías mejor suerte. Zelensky, estoy seguro de que Milei nos va a apoyar en Naciones Unidas. El martes se estrena el ciclo 26 Historia, conducido por el periodista Marcelo García. Efemérides, 11 de diciembre. Javier Milei juró como presidente de la Nación ante la Asamblea Legislativa reunida en el recinto de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional. El juramento fue tomado por la vicepresidenta saliente Cristina Fernández de Kirchner, mientras en el recinto los asistentes coreaban libertad, libertad. Por finalizado el cuarto intermedio y vamos a invitar al señor presidente electo a prestar el juramento que marca la Constitución argentina. Ha hecho su ingreso el señor presidente electo de la Nación, doctor Javier Milei. Yo, Javier Gerardo Milei, juro por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente en lo que de mí depende la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, a que junto con el escribano mayor de gobierno ingresen al salón a los efectos de dejar constancia del traspaso del mandato presidencial y de los atributos. Antes de ingresar al Congreso de la Nación para asistir a la asunción presidencial de Javier Milei, el ex secretario de Medios durante el macrismo, Hernán Lombardi, criticó duramente a los medios públicos y en particular a la TV pública, pero evitó hacer referencia al respecto de qué hará el gobierno entrante con ese sistema.
¿Qué avisora en medios de comunicación para esta nueva? Bueno, va a regir total libertad que la que no rigió este tiempo. ¿Y con respecto a la privatización? ¿De qué? De los medios que anunció en principio Javier Milei. Bueno, la televisión pública se transformó en un organismo brutal de propaganda del gobierno. Le voy a decir un ejemplo concreto. Yo en 4 años, que actualmente tengo presencia en los medios, nunca jamás me invitaron. Hubo un montón de gente censurada en la televisión pública. Gracias. Milei es el primer presidente de la democracia en ganar una campaña electoral prometiendo recortes brutales sobre la educación, la salud, el empleo y los salarios. Hay que destacar su mérito, dijo todo lo que Carlos Menem no se animó a decir en su campaña ochentosa. En su primer discurso como presidente, Milei prometió sufrimiento a cambio de una luz al final del túnel. Retomando una metáfora de Gabriela Michetti, durante su gestión como vicepresidenta del gobierno de Cambiar. Sobre el anuncio de ajuste y represión, la gente respondió con cánticos de aliento al presidente y a la policía. Milei salió al balcón de la Casa Rosada entonando Panic Show de La Renga, la banda de sonido de su triunfo, mientras sostenía un bastón forjado con el rostro de sus 5 perros. Hoy los argentinos de bien hemos decretado el final de la noche comunista, expresó Milei con un soplo de guerra fría y emulando a Donald Trump. En su Make America Great Again, dijo: hagamos nuevamente grande a la Argentina. En una ceremonia en la que no se permitió el acceso a los periodistas ni fue transmitida en directo al público, el presidente Javier Milei tomó juramento a los ministros del Gabinete Nacional en el Salón Blanco de la Casa Rosada. El equipo que estará junto al flamante mandatario será coordinado por Nicolás Posse, quien se desempeñará como jefe de gabinete. Diana Mondino estará a cargo de la Cancillería, Luis Caputo del Ministerio de Economía y Guillermo Franco se encabezará el Ministerio del Interior. El flamante Ministerio de Capital Humano queda bajo la conducción de Sandra Pottobelio. Mario Russo será el ministro de Salud, Mariano Cunio Libarona estará a cargo del Ministerio de Justicia y Guillermo Ferraro en Infraestructura. Los integrantes de la fórmula presidencial que compitió por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Luis Petri, juraron como ministros de Seguridad y Defensa respectivamente. Karina Milei, hermana del jefe de Estado, juró como secretaria general de la presidencia. En cuanto a los motivos por los que no se transmitió la jura, el presidente dijo que la situación de la Argentina es crítica, donde no hay nada que festejar y que es un evento privado para que los ministros se puedan poner a trabajar. El presidente Javier Milei participó de una ceremonia interreligiosa en la Catedral de Buenos Aires junto a la vicepresidenta Victoria Villarroel y su gabinete de ministros. Nuestro país es nuestra casa. Somos conscientes que nuestra casa ha sufrido y sufre muchas tormentas. Sufre torrentes de exclusión, de dignidades pisoteadas, de inflación, de grietas, de intereses mezquinos, de desencanto y de sueños rotos. Por eso hoy nos toca a nosotros recordar, reforzar y valorar los cimientos que nos permitieron mantener viva la esperanza en los momentos más acérrimos, porque siempre es posible renacer si lo hacemos entre todos. Como nos decía el Papa Francisco allá por octubre del 2021, la verdadera libertad, cito textual, se expresa plenamente en la caridad. No hay libertad sin amor. Quien ha recibido el don de la liberación obrada por Dios no puede pensar que la libertad consiste en el estar lejos de los otros, sintiéndolos como una molestia. No puede ver al ser humano encerrado en sí mismo, sino siempre incluido en una comunidad. La dimensión social es fundamental y nos permite mirar al bien común y no solo al interés privado. Habrá tormentas inesperadas como fue, por ejemplo, la pandemia de COVID, que aún hoy nos duelen tanto sus consecuencias.
pero también tenemos que advertirnos de las tormentas que nosotros mismos podemos generar y crear, y con las que hacemos tambalear la casa, nuestro querido país. Las tormentas de la intolerancia. Hoy estoy convencido que es revolucionario sostenernos en la esperanza y darnos otra oportunidad. Por eso invocamos al Espíritu Santo, fuerza y amor de Dios, para que nos ayude a fraguar los cimientos de la patria y así, entre todos, construir nuestra casa, nuestra amada Argentina. Luego de su asunción en el Congreso Nacional, el presidente Javier Milei participó de la gala presidencial de Asunción en el Teatro Colón, acompañado por dirigentes políticos y referentes artísticos que disfrutaban una puesta en escena que inició con Balada para un loco. Al concluir la ceremonia interreligiosa en la Catedral Metropolitana, el presidente Javier Milei arribó al Teatro Colón acompañado por su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei. El mandatario fue recibido en el teatro por el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, junto a su esposa, la periodista Belén Ludueña, quienes lo escoltaron hacia el interior. Diana Mondino, designada canciller en el gobierno de Javier Milei, anunció que la Argentina firmará la carta de invitación al proceso de acceso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El bloque en el que están representadas las principales potencias del mundo y varios países en vías de desarrollo. Mondino hizo este anuncio durante un acto que se realizó apenas unos minutos después de que el presidente Javier Milei diera su primer discurso como jefe de Estado en las escalinatas del Congreso de la Nación. Con este anuncio, el flamante gobierno concreta uno de los objetivos de su política exterior y retoma un proceso que se había iniciado durante el mandato de Mauricio Macri. El gobernador bonaerense Axel Kicillof inauguró en La Plata el nuevo edificio del Archivo Provincial por la Memoria, que está emplazado en el sitio en el que funcionó el destacamiento 101 de inteligencia del Ejército durante la última dictadura cívico-militar. Primero, muy emocionado, conmovido, porque todo lo que significa a partir de que este lugar se recupera y de una forma tan simbólica, casi como si fuera una parábola, ¿no? Que lo que fue un sitio de inteligencia, el destacamento 101 acá en La Plata, que tuvo que ver con la planificación de las políticas genocidas que llevó adelante la dictadura militar. Hoy aquí esté radicado el Archivo de la Memoria, en cumplimiento de la ley de Registro Único de la Verdad. Significó donaciones, significó obviamente grandes esfuerzos, confianza también. Los familiares que donaron, tanto registros fílmicos como bueno, pertenencias, archivos personales. Así que se empieza a constituir aquí una especie de gran espacio, pero también gran fortaleza, donde se atesoran estos recuerdos para algunos y documentos históricos para la sociedad, para la provincia de Buenos Aires. Para los que ya pretenden que nos olvidemos, en la provincia de Buenos Aires funcionaron 18 centros clandestinos de detención. Y estamos trabajando muy fuertemente no solo en el archivo, sino también en poner en valor y dejar constancia en cada espacio, en cada sitio de la memoria, un importante hito que ocurre en el momento más oportuno, ¿no? Iniciamos este proceso de obra que hoy es una realidad efectiva que estamos inaugurando y donde, bueno, va a ser el lugar donde esté el acervo documental de lo ocurrido durante la última dictadura cívico-militar. Así que, bueno, estamos muy contentos y contentas, agradecidos especialmente, bueno, a nuestro ministro, a los organismos que acompañaron siempre, a los familiares que han donado la documentación y también a la voluntad política de nuestro gobernador que volvió a poner a partir del 10 de diciembre del 2019 a los derechos humanos en la transversalidad de las políticas públicas. La verdad que poder estar en esta inauguración que viene a reafirmar las políticas de memoria, verdad y justicia, y creo que el resguardo que le va a dar la provincia a toda la documentación, a todos los archivos, la provincia de Buenos Aires es el distrito con más detenidos desaparecidos del país. Claramente
hoy se va a transformar en una fortaleza de la memoria, de la verdad, del legado de muchos compañeros que no están con nosotros. Sabemos que nuestros proyectos defienden la libertad más que nadie y no hay libertad sin memoria, sin verdad y sin justicia, ¿no? Y eso es lo que estamos reafirmando hoy acá. Es una bendición estar hoy acá. Así que agradecerles infinitamente todo lo que han hecho, todo lo que han hecho. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dio a conocer los nombres de los funcionarios que integrarán su gabinete para el segundo mandato, entre quienes se encuentran muchos de los actuales ministros, y además se suman Gabriel Catopodis, Juan Martín Mena y Silvina Batakis. El economista, que asumirá en su segundo mandato ante la Asamblea Legislativa tras haber ganado las elecciones generales por el 45% de los votos, destacó: tenemos la vocación y el compromiso de seguir transformando la provincia con un gobierno presente y de cercanía. El actual ministro de Obras Públicas Nacional, Gabriel Catopodis, será el nuevo ministro de Infraestructura y Servicios Públicos con el objetivo de fortalecer y continuar el plan de infraestructura provincial que llevó adelante Leonardo Nardini, quien será nuevamente intendente de Malvinas Argentinas. En tanto, Silvina Batakis se hará cargo del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. Asimismo, Juan Martín Mena ocupará el cargo de Ministro de Justicia y Derechos Humanos en reemplazo de Julio Alac, quien asume como Intendente de La Plata. Juan Cuatromo continuará como Presidente del Banco Provincia, se propondrá a Malena Galmarini para el cargo de Presidenta del Grupo Provincia, mientras que Ariel Lutier continuará al frente de Provincia Servicios Financieros. Desde el gobierno se indicó que los ministros jurarán el próximo miércoles a las 10 en un acto que se realizará en el Teatro Argentino de La Plata. Jorge Macri juró como jefe de gobierno porteño en un acto en la legislatura, donde adelantó que trabajará en equipo con el gobierno nacional para garantizar las libertades de todos, y reclamó la restitución de los fondos de la coparticipación para el distrito. Yo, Jorge Macri, juro por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el que he sido elegido, observando y haciendo observar fielmente en cuanto de mí dependa la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden. Deseamos que recorramos ese camino juntos, el camino de soluciones que simplifiquen y mejoren la vida de cada porteño. Ese es el desafío que vengo a proponerles. Sé que estamos preparados con la experiencia necesaria y suficiente para afrontarlo, con la firmeza y la experiencia que este momento requiere. Es un momento donde necesitamos recuperar orden para garantizar libertades, porque gobernar es también encontrar el equilibrio entre los conflictos de intereses. No hay forma de gobernar evitando el conflicto. No hace falta buscarlo ni generarlo. Pero la gente espera de nosotros poder ejercer todas sus libertades. La libertad de manifestar, sin duda, pero también la libertad de circular, estudiar, trabajar o simplemente pasear por esta ciudad de Buenos Aires. De estas garantías ya he estado hablando con el electo, pronto a asumir, presidente Javier Milei, y además con Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad del Gobierno Nacional. Vamos a trabajar en equipo para garantizar esas libertades, las de todos. Pero representar a los porteños también es defenderlos. Y lo vamos a hacer reclamando al Gobierno Nacional que cumpla el fallo de la Corte Suprema que ordena restituir a la ciudad los fondos de coparticipación que el gobierno saliente nacional nos quitó en forma unilateral y contraria a la Constitución.
Carlos Sadir juró hoy como el nuevo gobernador de Jujuy y asumió el cargo en actos celebrados en la legislatura y en la Casa de Gobierno, en los que instó al dialogar para superar los problemas, a la vez que hizo un llamado de esperanza para seguir transformando la provincia. En su mensaje al pueblo, el mandatario radical advirtió que vienen tiempos difíciles debido al contexto económico y social actual. Sabemos que todos en la Argentina se encuentra en una situación muy crítica, compleja, que tiene que ver con la economía, la política, la seguridad y todas las cuestiones relativas a la vida de los argentinos, expresó. Radical Maximiliano Puyaro asumió como gobernador de Santa Fe al prestar juramento ante la Asamblea Legislativa y tras prometer que dirigirá un gobierno de acción, anunció una renovación de la justicia haciendo cumplir la Constitución. Puyaro sucedió en el sillón del brigadier López al peronista Omar Perotti, en lo que representó el regreso al poder de un radical después de casi 60 años, ya que el último mandatario de esa extracción fue Aldo Tessio, de 1963 a 1966. El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, prometió luchar sin descanso para que las obras de infraestructura, en especial las viviendas, sigan teniendo financiamiento nacional, al asumir el cargo frente a los diputados provinciales, cambiando así el signo político de la provincia tras 20 años de gobiernos peronistas. Orrego, de Juntos por el Cambio, juró como gobernador y pronunció su primer discurso en el que trazó los lineamientos centrales de su gestión, en el que identificó a la educación, la salud y la seguridad como los ejes más importantes. Boca Juniors venció 1-0 a Belgrano de visitante en el Estadio Miguel Sancho de Racing de Córdoba por el partido de ida de a la final de la Copa de la Liga Femenina. Y con la ventaja, este miércoles buscará de local su 28º título en el encuentro de vuelta. Agustina Arias marcó en el complemento el gol de la victoria para las gladiadoras, campeonas vigentes del torneo de la Liga Femenina de Fútbol, que están disputando su 10ª final consecutiva y suman 23 títulos en la era amateur y 4 en la profesional. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, abrió la 63 edición de la Cumbre de Jefes de Estado en el Mercado Común del Sur, en Río de Janeiro, y tuvo palabras de agradecimiento para el mandatario argentino saliente, Alberto Fernández. El desdobramiento relacionado a la cuestión del excesivo. El Mercosur no puede ficar alheio a esta situación. Yo, embora esteja pessoalmente triste con la partida de nuestro querido Alberto Fernández, porque nós temos una relación de amistad, sabe, muito importante, e eu nunca esqueço o gesto do companheiro Alberto Fernandes indo me visitar na sede da Polícia Federal em 2018. Esse gesto, Alberto, eu nunca vou esquecer e eu guardarei ele para o resto das nossas vidas. A relação do Brasil sempre foi boa com a Argentina. Então, Alberto, é com muita tristeza, mas eu sei o papel importante que você jogou, o papel muito importante que você jogou nesse seu período de governo. Lamentavelmente, eu acho que você merecia melhor sorte. A economia poderia ter melhor sorte, mas aconteceu o infortúnio, inclusive, da pandemia e de uma seca que muita gente aqui foi prejudicada. A gente deve te agradecer pela forma corajosa com que procurou preservar o legado da CELAC e o legado da UNASUR. Nós sempre tivemos em você a certeza de que a gente estava diante de um homem de bem, um homem honesto, um homem digno e um homem que tinha como compromisso maior a defesa dos interesses do querido povo argentino.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se mostró confiado en el gobierno de Javier Milei. Quien asumió la presidencia de la Argentina apoyará a su país ante las Naciones Unidas tras la invasión de Rusia que se produjo en febrero del año pasado. ¿Contamos con que el presidente Milei apoye a Ucrania? Creo que no, estoy seguro que el presidente nos va a apoyar ante las Naciones Unidas, remarcó Zelensky en declaraciones a la prensa en el interior del Congreso Nacional, donde se desarrollaría luego la Asamblea Legislativa. Además, el presidente de Ucrania recordó que ya tuvo una reunión virtual con Milei y que estaba muy feliz por la invitación a visitar el país para los actos de Asunción. "26 Historia", la nueva sección del Canal 26, conducida por el periodista y escritor Marcelo García, dedicada a repasar los distintos y no tan conocidos personajes y acontecimientos que rodeaban a las figuras más decisivas de la historia mundial. Se estrenará este martes 12 de diciembre a las 12 en esa señal. García, también investigador en profundidad del Tercer Reich, dará inicio al ciclo con la presentación de la trilogía Secretos del Nazismo y su primer episodio, Eva Braun, la espía secreta al servicio de Hitler. El pronóstico del tiempo para Buenos Aires y sus alrededores para este lunes por Victoria de Pablo. El tiempo en la ciudad de Buenos Aires para este lunes 11 de diciembre. Cielo algo nublado por la mañana y parcialmente nublado por el resto de la jornada. La temperatura mínima será de 20 grados y máxima de 29 grados. Los vientos predominantes serán del sector noreste. La humedad del 70%, la presión atmosférica de 1014 hectopascales y la visibilidad de 10 kilómetros. Para el día martes se espera cielo parcialmente nublado por la mañana y algo nublado por la tarde y noche, con una temperatura mínima de 22 grados y máxima de 32 grados. Los vientos predominantes serán del sector norte, la humedad del 68%, la presión atmosférica de 1010 hectopascales en descenso y la visibilidad de 10 kilómetros. Hoy es el Día Nacional del Tango en recuerdo de los nacimientos de Carlos Gardel y Julio de Caro. Carlos Gardel nació en 1890 en Toulouse, hijo de padre desconocido, llegó con su madre Berta a la Argentina en 1893. La grabación Mi Noche Triste en 1917 marca el inicio del tango canción. Compartió un dúo con José Razzano y luego siguió su carrera solista marcada en los últimos años por la asociación con el poeta Alfredo Lepera, con quien compuso clásicos como Mi Buenos Aires Querido, No Habrá Más Penas Ni Olvido, Volver y Rubias de New York. Dio el salto al cine sonoro y en la cumbre de su estrellato murió junto a Lepera y varios de sus músicos en un accidente aéreo en Medellín el 24 de junio de 1935. A su vez, Julio de Caro nació en 1899, pieza clave en la renovación del tango que dejó tras la Guardia Vieja al comenzar los años 30, popularizó el violín corneta a través del cual amplificaba el sonido del instrumento de cuerdas, falleció en 1980. Además, se celebra el Día Internacional de las Montañas, instituido en 2003 por la Organización de las Naciones Unidas, para resaltar la importancia del desarrollo sostenible de los ecosistemas montañosos que albergan la cerca de mitad de las reservas de diversidad biológica del mundo. Y ahora sí, llegamos al final y nos despedimos hasta mañana para una nueva emisión de TVC4 de Noticias, el informativo diario de Comarca TV comprometido con la verdad. Hasta mañana.